Así vamos a empezar con esto de las preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Algo anda mal. Gente, muchísimas gracias primero y principal a todos los que comentaron. La verdad que son unos crack y que se merecen un aplauso por mí. DJ, poneme aplausos en 3, 2, 1. No, sí. Muchísimas gracias porque si no, no estaría pudiendo, porque si no estaría haciendo este video. Así que arrancamos con esto. La primera pregunta la dice Abril. Muchísimas gracias por comentar y te mando un saludo para vos. Que dice, recuerdo la infancia preferido. Dame un segundo que pienso un poco y refresco mi memoria porque no me acuerdo tanto. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Escucha. Mirta, Mirta, voy a decir que es jardín, porque literalmente voy al jardín a jugar, a comer y comías de todo, toda la semana, y la verdad que estaba muy bueno. Así que se podría decir que sí. Después hice. Fío Lauría, esta chica siempre comenta, es muy crack, sabelo, y la verdad que todos son crack, pero ella siempre está comentando ahí. Greta, por favor, que estoy grabando, me estás interrumpiendo el video, no hay nadie. Se pone a ladrar de la nada, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Bueno, exagerada. Oye, tranquilo, viejo. Porque ¿saben qué? Cuando en un video hay muchos comentarios, como que YouTube lo recomienda. Así que con un comentario estarías ayudando bastante. No, dice Fioloría, comida favorita. La verdad que no te podría decir qué me gusta, porque, o sea, sí te puedo decir qué me gusta. Está todo. Así que te lo resumo así. No tengo comida favorita, pero bueno. ¿Harías 20 cosas sobre mí? O sea, ¿yo haría 20 cosas sobre mí? Obviamente que sí. Seguramente ese video se viene más adelante en el canal. Y si lo quieren ver, pues dejate un like. Así sé que vos querés ver ese video de 20 cosas sobre mí. Y estoy pensando que 20 cosas sobre mí son muchas cosas. Son 20 cosas, ¿eh? 20 son 20. Y 2 más 2 son 4, si no sabías. Matemática. Pendejo. Seguimos con esto de las preguntas y respuestas. Y Agus Garrido dice, bueno, ahí dice Abby, pero yo le digo Agus. Dice, la experiencia de algo por primera vez. Te podría decir, te voy a contar tipo la experiencia de YouTube, poner en el canal. La verdad que está muy bueno la experiencia que estoy teniendo ahora. La experiencia. Son 200 suscriptores que tengo nada más, pero la verdad que está muy bueno y la verdad que a mí me gusta y espero seguir haciéndolo. Así que si te querés apoyar el canal, se agradece muchísimo. Pero la verdad que tener un canal es bastante entretenido y subir el primer vlog que subí, la verdad que me gustó bastante. Y a partir de ahí, tipo como que empecé a subir más videos y todo eso. Pero la verdad que podría decirse que mi primera experiencia en el canal, tipo así en YouTube, la verdad que me gustó bastante y es bastante entretenida. Y tipo, he aprendido a editar un montón de cosas más y he aprendido algunas cosas más que antes cuando grabé ese primer vlog no lo sabía. Así que la verdad que mi primera experiencia en el canal se podría decir que está bastante buena. Pues Brune Croce dice, muchas gracias por comentar y dejar tu pregunta. Dice, te amo, ¿dulce o salado? Dice una rima, dulce o salado, qué complicado. Yo también te quiero, Brune, y muchísimas gracias por tu pregunta. Y la verdad que dulce o salado está difícil, porque lo dulce es rico y lo salado también. Los dos son ricos, pero yo creo que me quedo con el salado, pero lo dulce también es rico, ojo. 2000 años más tarde. Pero yo creo que me quedo con lo salado, porque lo dulce, o sea, sí me gusta, pero tampoco tanto. Pero me quedo con lo salado, sí, porque lo salado están los sanguchitos de miga, tiene un montón de comidas y muchas cosas. Así que yo me quedo con lo salado, ¿no?
Después dice, dos balas oficial, o sea, sería el nombre de la cuenta. Dice, ¿cómo haces para ser tan creativa al momento de grabar? La verdad que trato de poner humor y trato de hacer lo mejor que puedo y ser yo, tipo, no actuar en los videos. Uno tiene que ser en los videos como es y como le sale. Y la verdad que cuando veo una idea y trato de hacerlo lo mejor posible y lo mejor que me salga, así que tipo, a veces sí veo algunas ideas en YouTube y todo eso. Y la verdad que son buenas y otras se me ocurren a mí y las anoto. Y tipo, después veo qué puedo grabar y qué no. Y la verdad que así es como voy haciendo las ideas del canal. Ah, me cansé. Después, Valentina Zarzoso. Sí, dice, ¿sos traga? No, nena, no soy traga. Tipo, o sea, estudio para las pruebas y para tratar de aprobar y sacarme una nota buena, pero la verdad es que no soy la chica 10 que tiene 10 en todo, porque no. Pero la verdad que soy normal. Esto ha sido todo por hoy. La verdad que espero que les haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, no te olvides de dejar un like y de comentar, así... así YouTube recomienda el video, así que déjate un comentario. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado el video de hoy.